¿Me puede decir fecha de nacimiento? 19 de marzo de 1975. ¿Lugar? Cárcel de Olmos. Mi mamá se llamaba Susana Beatriz Mata y mi papá Juan Alejandro Barry. Yo voy a testimoniar no solo por mis padres, sino también por mí. Tanto los militares argentinos que operaron en suelo uruguayo en complicidad con los medios de comunicación, particularmente de Editorial Atlántida, montaron una campaña de manipulación, de encubrimiento de los hechos, pero creo que es fundamental desmitificar esa campaña que hicieron sobre ellos, tratándoles como terroristas, subversivos, inescrupulosos, fabricadores de huérfanos, y contar realmente quiénes eran. Buscando unos diarios de diciembre del año 77. Bien, lo que tendría que hacer es llenarme acá el formulario. Sí. Con el dato del diario y sus datos personales. Uh-huh. Una ficha. O sea, ficha, mes y año. Mes y año. Sí. Una ficha por cada diario. Perfecto. Montoneros en Uruguay, 3 muertos y 4 capturados. Nora Andrea Christensen, o Dora Mirta Actis, una mujer que vivió y murió violentamente. Su odio por la sociedad fue mayor al cariño que debió sentir por su hija, a la que abandonó a su suerte cuando solo tenía 3 años. Oscar Jesús Rodríguez Torres, el terrorista conocido como Esteban Osopi, que se enfrentará a balazos con las fuerzas conjuntas y perderá la vida. Nada le importó a la niña. Acá muestran la casa también, que se ve claramente a mi viejo, a mi mamá y a Augusto Valladares. En el comunicado, en todo lo que sale, en todo se publica el 23 de diciembre, los hechos fueron el 15 de diciembre, o sea, el comunicado de las fuerzas conjuntas sale 7 días después y, por supuesto, en todas las notas, o bien el secuestro en forma clandestina del resto de los militantes que estaban en la casa, que son llevados directamente por las Fuerzas Armadas Argentinas en un avión a la ESMA. Acá sí, el 27 de diciembre. La pequeña Alejandra busca a su familia. Tiene entre 2 y 3 años, unos intensos ojos azules y ha quedado abandonada desde que su madre y su padre, dos terroristas argentinos, decidieron poner fin a sus vidas. Manos fraternas la han recibido en nuestro país y velan por su tranquilidad. Pero la pequeña sigue necesitando una familia, su familia, con la que integrarse. ¿No habrá nadie que pueda combatir la soledad en que se encuentra? Esta es del 26 de diciembre. Sale en la nota de tapa. Me ponen a mí con una foto que dice: Alejandra, procuran localizar a familiares. La justicia militar de instrucción se encuentra abocada a la localización de los familiares de la pequeña Alejandra, por cuanto considera que su lugar es entre ellos,
Por tal motivo, han solicitado la colaboración del pueblo y han enviado material fotográfico a la Argentina, ya que se presume que su familia reside allá. Este es el día 30 de diciembre. El dolor queda atrás. La pequeña Alejandrina, Barrimata, estrecha su muñeca en brazos de una funcionaria policial antes de partir con sus abuelos a una nueva vida en Buenos Aires. Seguramente, la tristeza de sus ojos vuelve a dar lugar a la esperanza de su mundo infantil de donde nunca debió salir. La justicia militar procedió a entregar a sus abuelos paternos a Alejandrina Barrimata, la pequeña hija de 12 viciosos argentinos, subversivos, descubiertos en nuestro país de quienes informan sobre su deceso, quienes resultaron ser Juan Alejandro Barri, que resultó muerto en un enfrentamiento con las fuerzas conjuntas. La otra persona era Susana Beatriz Mata, de profesión maestra, quien resultó muerta por autoeliminación. Las personas mencionadas eran los padres de la niña abandonada que respondía al nombre de Alejandra. Los periodistas fueron testigos de un acto legal, pero por demás emotivo. La pequeña Alejandrina, vestida con un trajecito blanco y con una campera roja, asistía a algo que ella no entendía. Mientras se procedía a la lectura del acta, ella jugaba con una muñeca vestida de española y recorría con su vista el pequeño recinto. Su asombro fue mayor cuando una funcionaria le puso el pulgar en una almohadilla y luego se lo apretó contra el documento. De esta manera se ponía fin a la parte legal. Posteriormente fue subido a una silla para que los reporteros gráficos y cameraman de televisión registraran sus últimos momentos en nuestra ciudad. Su cara reflejaba cierto temor y se mostraba inquieta, lo que motivó algunas lágrimas que fueron prontamente calmadas por sus abuelos. A las 20:17, la pequeña Alejandra ascendía al vapor de carrera en manos de una funcionaria. Tras ella iban sus abuelos, que de ahora en adelante tendrán la difícil tarea de hacerle olvidar los trágicos momentos vividos a esta inocente víctima del terrorismo. Me parece importante contextualizar cuál fue el rol en general de los medios de comunicación durante el golpe de Estado del 76 en Argentina y los años que siguieron, y cómo la dictadura buscó generar consenso en la población. No solo aterrorizó, no solo gobernó a través del miedo, de la censura, de la destrucción, de la clausura, sino que gobernó a través también de una producción cultural que genere un apoyo a sus políticas. Particularmente estas operaciones de prensa, pensadas y diseñadas en conjunto por medios de comunicación y por Fuerzas Armadas, por sectores de las Fuerzas Armadas, como parte de los lineamientos de esos diseños de la dictadura militar. Desde ya principios del 75 se pueden rastrear en los medios, especialmente en los medios de la editorial Atlántida, la instalación de que el problema nacional es la subversión y que es necesario terminar, liquidarla, aniquilarla. ¿Y cómo construían esa figura del subversivo? Para que se pudiera instalar un plan sistemático de secuestros y asesinatos como vivimos en este país, había que cosificar, había que deshumanizar a esos militantes, a esas personas, luchadores, jóvenes, líderes sindicales, obreros, maestros, padres, madres, hijos, que iban a ser asesinados, o en su gran mayoría iban a ser secuestrados, torturados para obtener información y luego asesinados.
Cuando aparece un rostro con un nombre propio, con una historia, es en realidad como un trofeo de guerra, ¿no? Es en realidad, todos los demás son seres sin nombre y sin historia. En este caso, el nombre y la historia es justamente para transformarla, ella no en víctima de lo que las Fuerzas Armadas, tanto en Uruguay como en Argentina, habían realizado, sino en víctima de sus propios padres. Creo que en este caso es uno de los casos donde se ve el Plan Cóndor en acción, donde involucra centralmente la coordinación entre las Fuerzas Armadas Uruguayas y particularmente la patota de la ESMA, que es la que viaja especialmente a Uruguay a realizar este operativo. La patota de la ESMA llega a Uruguay el 17 de noviembre de 1977. Un día previo había sido secuestrado Oscar de Gregorio, que es detenido por Fuerzas Armadas Uruguayas. Al darse a conocer la noticia, en la propia ESMA, donde estaban muchos compañeros detenidos, dicen abiertamente que van a viajar a Uruguay porque tienen la pista de que allí podrían encontrar a un grupo más importante de argentinos en territorio uruguayo. El 15 de diciembre de 1977 se produce un operativo conjunto que culminan en el asesinato de algunos de los militantes, en el secuestro de otros y en la privación ilegal de la libertad de niñas que en ese momento estábamos con nuestros padres. Así que... Ah, mira, situación criminal de los docentes en el Almirante Brown. Este puede ser uno. Si quieren, las invito... Que allá tengo unas sillitas y una mesa, así pueden leerlos tranquilos. Está bien. Sí. A ver, ¿llevamos todos? Bueno, nos vamos sentando para mirar. Sí. Bueno, vamos. ¿Acá, Noelia? Sí, pasando ahí el pasillo. De aquel paro donde nos conocimos todas, ¿qué fue? ¿En el 70 o en el 71? En el 71. ¿Te acordás que nosotras éramos las jóvenes? Claro. Ya eran las viejas. Nosotros le decíamos las viejas y capaz que tenían 20 años menos que lo que tenemos nosotras ahora. Que nos sentábamos en los bancos y nos decían que nos sentíamos en las sillas. Claro. ¿Te acordás que en la casa de Susana hicimos el estatuto? El estatuto, que sí. Por acá había visto yo que está la asamblea. ¿Por qué no nos fijamos, mirá, los puntos del plan de lucha? Uno era el aumento de emergencia, designación de suplente, 82% móvil y la jubilación con 25 años de servicio y sin límite de edad. Oh. Y aumento de presupuesto para designación de auxiliares, comedores, centros de adultos, infraestructura, equipamiento, edificación. Bioma. ¿No te parece un déjà vu? Sí. O sea, que hoy lees las reivindicaciones de... Y son parecidas. Y son casi iguales. Exigir una política educativa con control docente que garantice una educación al servicio de los sectores populares, con la participación de todos los sectores interesados y la elaboración de una auténtica reforma educativa. Y mirá esta. Nosotros nos jugábamos con todo. Repudio a la represión y las torturas. Por la libertad de los presos gremiales, docentes y no docentes. Tenía que ver con esto. Con la de la Casa de las Torturas y con algunas de las cosas que estaban pasando en el país. Estábamos en plena época de gobierno militar todavía. De gobierno militar, sí. Qué lanzadas nosotros poner esto del repudio a la represión y a las torturas, porque era una cosa inédita en esas épocas desde lo que podría ser una organización docente, ¿no?
Me parecía interesante comenzar a relatar qué cosas nos formaron o qué cosas de alguna manera influyeron para que la historia se construya como se construyó. Cuatro hermanos, tres varones, una mujer, un hogar típico de clase media, media alta, en Adrogué, un Adrogué que es muy distinto al que soy, y un par de padres que se conocieron, mi mamá como voluntaria de guerra en Londres, era enfermera, graduada del Hospital Británico, hija de escoceses, y mi papá, hijo de irlandeses, en realidad no estaba becado, pero aprovecha que le dan una beca para ir a Oxford y Cambridge y terminar su doctorado en abogacía, y pese a la guerra decide ir allá. Allá se conocen y se casan. En ese hogar nos formamos, educados primero en una escuela primaria bilingüe y la secundaria en el Colegio Nacional Almirante Brown. Cursando cuarto año, conformamos un movimiento estudiantil que se llama MER, Movimiento Estudiantil Renovador. Esta militancia nos cambia mucho, especialmente a John Alec y a mí. Ahí se separan nuestras vidas, porque yo muy joven me caso y me voy a vivir a Mar del Plata. Había pasado el cordobazo, John Alec había tenido una participación estudiantil mucho más ya comprometida. Cuando vuelvo a Buenos Aires, 1969, comenzamos a participar de cierto movimiento estudiantil bastante importante, manifestaciones, reacciones contra la policía. Yo necesitaba unos libros que me dijeron en la necrópolis que estaban acá. Estoy buscando a dos personas. ¿De qué año? Del mes de diciembre del año 77. Nos unimos a un grupo que operaba en La Plata, comenzamos por hacer algún tipo de actividad, captura de un vehículo. Cuando nosotros incursionamos en el sindicato, después llamamos elecciones. Por primera vez hubo elecciones con voto secreto y directo en la historia, de, por lo menos, de la docencia del Almirante Brown. De la docencia del Almirante Brown, que teníamos urna, que la gente venía a votar. Que fuimos por todas las escuelas. Terminamos a las 11 de la noche, ¿te acordás ese día? Bueno, la secretaria general era Susana Mata. Sí. La secretaria adjunta era Liliana. Secretaria de prensa era yo. Y vos eras la secretaria gremial. Excelente docente era Susana. Susana era muy buena. De primer grado. Muy querida por sus compañeros. Muy buena docente de primer grado. Justamente ella llevaba... Especializada en primer grado. Y ella llevaba a cabo esto que decíamos nosotros, ¿no? Esta cosa de elaborar una política educativa. Nosotros hablábamos de la política educativa en general, claro, pero la que ella desarrollaba en la escuela era muy querida por los padres, Susana. Sí, sí. Porque además ella lo tenía muy claro, que todo lo que era defender la educación empezaba en la escuela, con los chicos, y por eso también queríamos que eso fuera un tema de discusión en el propio sindicato, ¿no? Nosotros queríamos ser trabajadoras de la educación, por eso que también nos ocupábamos de la situación de los auxiliares. Bueno, en esa época teníamos la idea de que el estatuto incorporara a los auxiliares también, el estatuto del docente, ¿no? Sí. Que fuera un estatuto para la educación. Sí. Esa es una reivindicación que quedó atrás. Fines de 70 o 71, este mismo grupo de La Plata toma contacto con la FARC, que sí ya tenían una conformación, pero que en ese minuto prácticamente se están refundando. En realidad, esa reunión primera donde íbamos a unir estos dos grupos, cosa que después se hace, participa Pacurondo, con quien después tuve una gran amistad, que en ese minuto era Jordán, era el nombre de guerra. Yo jamás reconocí que era Pacurondo, pese a que lo leía. La actividad militar se incrementa un montón, la actividad política se incrementa. Yo digo que cambia radicalmente
el 17 de noviembre de 1972 con el retorno de Perón. Ahí comienza otra historia. ¿Por qué? Porque estas organizaciones que tenían una escala adquieren otra. Acá está el libro del año 77. Tenés que buscar por orden cronológico y están ordenados alfabéticamente. ¿Está? Si querés, puedes pasar a aquella silla. Ajá, perfecto. Lo buscas ahí. Bueno. ¿Está? Cuando se hizo la setera, me acuerdo que vos y Susana fueron las congresales. Y estaba Susana Papik también, Susana Mata y Susana Papik, que después el tiempo las hizo cuñadas. También nos atravesaban los acontecimientos políticos que movilizaban a todo el país en ese momento que nosotros estábamos en el sindicato. John Alec empieza a destacarse como un cuadro político, como un gran cuadro político, lo mismo que Susi. La necrópolis uruguaya, tanto en el caso de mi papá como de mi mamá, el que pone también la causa de la muerte es un médico militar llamado José Mautone, que es el que firma todas las actas de todos los que fueron asesinados en Uruguay, militantes argentinos o uruguayos. Un solo médico. ¿Y a todos le ponen la misma causal? Pone o enfrentamiento, herido de bala, intoxicación, etc. John Alec comienza a ser un cuadro muy importante, lo que lo lleva finalmente a la Secretaría Política de la organización. Yo creo que a fines del 74 se comienza la integración de las organizaciones. En principio un grupo importante de FARC nos oponemos a la integración con Montoneros. En ese minuto los principales, digamos, por FARC, que participan en estas discusiones son John Alec, Paco. John Alec duda en esta integración y finalmente yo la rechazo con un grupo enorme. Después de eso John Alec cae detenido, pasa en la penitenciaría La 9 de La Plata como 7-8 meses. Es todo el embarazo de Susana, que cae detenida después, poco antes de tener la Alejandrina, que la tiene en la cárcel. O sea, todo ese proceso aceleró la historia. Cuando a Susana la detienen... Estaba en mi casa. Y claro, estaba en tu casa. Cuando... Ella llamó por teléfono a Nora. Y ella le decía por teléfono, no vengas porque voy a salir. No vengas. ¿Decía Nora? Sí. Pero no, no importa, le decía ella. Y yo le decía, Susana, no vayas, no vayas. Si te dice que no vayas, no. Y Susana fue. Y porque se sentía muy, muy comprometida con Nora, ella. Me acuerdo que estaba con ese vestidito, estaba embarazada, con ese vestidito azul con lunares blancos. De siete meses estaba ella. Ya. Bueno, y después de eso, pero ¿te acordás que después de eso nosotros hicimos una volanteada en el banco, en la cola del banco, que decía libertad a nuestra secretaria general? ¿Te acordabas? ¿No te acordabas? ¿Sabes yo que sí. No me acuerdo sí, de yo eso. Me acuerdo de eso. ¿En serio? Lo hicimos con afiliadas que nos ayudaron. Qué audaces. Qué audaces. Igual estábamos antes del golpe esto, no, ¿eh? No, no me puedo... Sí, sí. Pero ya estaban las tres A. Sí, sí. Volviendo al tema de la convivencia dentro de la cárcel, se empieza a conversar en un momento de hacer una huelga de hambre. Aparentemente la huelga de hambre se hacía en todas las cárceles del país. Y entonces estaba impulsada por las compañeras del PRT.
nos habían planteado lo mismo a nosotros, nosotros teníamos que decidir si lo hacíamos o no lo hacíamos, y de última, si no lo hacíamos, colaborábamos con ella, por supuesto. Fue así, con, yo me acuerdo, Susana, nos reuníamos y hablábamos, y nos preguntaba, y ella de última decidió que si no teníamos el apoyo de afuera, iba a ser una locura, nosotras ahí sin comer, y que nadie se enterara de lo que estábamos haciendo. Entonces se decidió hacerle la colaboración a las compañeras y se inició la huelga de hambre, que fue muy dura, ¿no? Nosotras acompañábamos a las compañeras, colaborábamos en lo que podíamos. Con el tiempo nos enterábamos que esta decisión de Susana fue correctísima y que fue la decisión que se tomó también en las otras cárceles, porque no teníamos el apoyo, no estaban enterados, no teníamos la logística de afuera como para que se sepa lo que estaba pasando. Hay algo que siempre cuento. Jonalek y Susana, Tuti, tenían serios problemas para que Susi quedara embarazada. Hacen tratamientos de todo tipo. De golpe, en medio de una reunión política, era la hora y la temperatura y todo, con lo cual salían disparados y dejaban la reunión. Susana recibía la correspondencia de su compañero. La correspondencia de su compañero consistía en toda una enumeración de los acontecimientos políticos y luego, en los últimos renglones, una dedicación a ella que ella no leía. O sea, pasa esto, leía todo. Y cuando llegaba, bueno, esto no lo puedo leer porque es para mí. ¿Tu nombre es Juan? Sí, Juan Alejandro Barry. Son las originales, ¿no? Sí, son las originales. Esta es una. Sí, después... Esta de Juan Barri. Sí, Susana. Beatriz Mata. Sí, lo hace. Antes de que naciera Alejandrina, Susana tiene algunas, no me acuerdo si serían pérdidas, y la llevan al hospital de La Plata. Claro. Y ahí yo fui, creo que le llevé una carta tuya también. Yo le pasé una carta. Tantos esfuerzos por olvidarse uno, terminás olvidándote de todo. Y nosotros seguíamos todavía con el sindicato abierto. Sí. Que creo que lo cerramos. Si el golpe fue en marzo, lo habremos cerrado en junio. Sí, en junio. Nos llevamos todos los papeles. Nos llevamos todos los papeles. Y el único sindicato que quedó abierto fue el de La Matanza y el de San Martín. San Martín. Esos son los mismos que quedaron abiertos. ¿Y Morón? No, Morón cerró. Ah, cerró Morón. Cerraron, todos los sindicatos cerraron. Finalmente lo pasan ya clandestino, va a la unidad Rosario, donde yo lo veo una vez o dos, y después de eso medio nos perdemos el rastro, hasta que se produce el golpe militar. El 23 de octubre desaparece Henry. ¿Por qué lo sé? Porque tengo un allanamiento en mi casa terrible. Nidos de ametralladoras en todas las casas de los vecinos, me hacen varios simulacros de fusilamiento, 9 milímetros que me gatillaban en la boca. Me preguntaban permanentemente por mi hermano Henry, me preguntaban por Jonalek mucho. Evidentemente, estaba ya muy buscado por todos los servicios de seguridad. Yo me enteré en México que ella había salido en libertad. Y luego, cuando paso a la base de Perú, me entero ahí, nos enteramos dolorosamente ahí de los acontecimientos de Uruguay.
aprovecho las circunstancias, se me presenta ante ustedes a efectos de expresarles en nombre del gobierno y concretamente de la gente que trabajamos en esta casa nuestro más cordial saludo en este día, que es el Día del Periodista. Instarlos a que continúen desempeñando su función en la forma que lo han hecho hasta este momento, como siempre decimos, con objetividad, y ofrecerles ahora recíproca también toda nuestra colaboración para que la tarea de ustedes, tarea trascendente por cierto, se vea facilitada en el desempeño, de la misma dentro de esta casa. Para que la tarea continúe con la fluidez con que se mantiene hasta este momento. Para que en esa tarea fluida encuentren ustedes el motivo de su plena realización como periodistas, por la aventura personal de cada uno de ustedes, los invito a levantar la copa. Se hace un brindis ahora, luego de las palabras del presidente de la Nación, que está acompañado del secretario de Información Pública, capitán de navío Carlos Carpintero, y otras altas autoridades nacionales. Aquí el presidente ha agasajado hoy a los periodistas con motivo de la celebración de su día. Te quería pedir las revistas Somos, Gente y Para Ti, del año 1977 de diciembre y de enero de 1978. Subversión y represión. El jefe del Estado ratificó ante una nueva pregunta. Los planes de acción psicológica son parte de los trabajos de las Fuerzas Armadas en, digamos, en toda su historia. En una guerra hay un plan de acción militar y hay un plan de acción psicológica. Acá se plantearon lo mismo. Para todo eso sirvieron, y mucho, los medios de comunicación. Y no solo un medio de comunicación. La editorial Atlántida por sí sola no lo podría haber logrado, sino que lo que fue fundamental fue el funcionamiento homogéneo de los medios, el funcionamiento donde no se podía escuchar otra visión, otra campana, que no sea la que la dictadura quería dar de sí misma. Por eso toda la política de papel prensa, por eso lo que fueron la política de los diarios, La Nación, La Razón, Clarín, La Prensa, digamos. Hoy La Nación está agredida masivamente por un sector que aprovecha para ello aparte de la prensa internacional. Por suerte, los argentinos leemos a otra clase de periodistas. Esta es la clase de periodistas que necesita la nación, que asuman plenamente la doble gran responsabilidad que hoy les compete: proyectar al mundo la imagen de nuestra Argentina real y aportar a la ciudadanía los elementos de juicio necesarios para que pueda participar en plenitud en la gran tarea en que nos encontramos comprometidos. Así como la Gaceta de Buenos Aires se constituyó en el primer difusor del ideario de Mayo, hoy nuestro periodismo constituye el medio idóneo e imprescindible para clarificar ideas e iluminar el rumbo ciudadano hacia los grandes objetivos nacionales. La Nación. 23 de diciembre de 1977. Fuerzas militares y policiales anunciaron haber desbaratado un plan de atentados de extremistas argentinos, autotitulados Montoneros, dando muerte a uno, mientras que dos se suicidaron y cuatro fueron apresados. Según el comunicado, la mujer que ocupaba la casa con una hija de 3 años se suicidó, ingiriendo una pastilla de cianuro al comprobar que iba a ser apresada. Cada medio tenía una línea que era su objetivo específico. En ese caso, Editorial Atlántida ocupa un lugar central y ahí hay cabezas detrás pensando y planificando qué hacer hacia las mujeres en la revista Para Ti, qué hacer hacia la clase media en general, que es la revista Gente, y qué hacer hacia el mundo empresarial y lectores que buscaban editoriales políticos, que era la revista Somos. Esto también es terrorismo. Alejandra está sola.
Alejandra, una rubia de 4 años, tiene una medalla con su nombre colgado en el cuello. Tiene también zapatos blancos, pero nada más tiene en el mundo Alejandra. Nada más. Excepto un apellido Barry y otro apellido Mata, que sus padres ocultaron hace algunos años cuando dejaron de ser un hombre y una mujer y se convirtieron en 2 terroristas, en 2 asesinos. No es una nota aislada en una editorial. Hay un trabajo en conjunto con lo que pasó en el diario El País de Uruguay, que hay una colaboración entre Editorial Atlántida y ese diario en cuanto al traspaso de material gráfico. En el tema de las fotos se ve precisamente. En este caso lo que tenemos son, por un lado, la producción fotográfica que se hace sobre la niña, hecha por un estudio fotográfico, ¿no? O sea, todas estas fotos son típicas fotos que hacía una familia en la década del 70 cuando quería que vengan de un estudio y le saquen fotos a su hijo. En una plaza o en un banco o con plantas alrededor, sentadita, paradita, poniéndose el saquito, sacándoselo. O sea, una producción de fotos para mostrar imágenes agradables de una niña. Cuando la editorial Atlántida hace su producción en las 3 revistas, lo que vemos es que no solo se publican estas fotos del estudio fotográfico de Alejandrina, sino que también se publican fotos como el frente de la casa, fotos de armas, fotos de un auto donde supuestamente se enfrentó a la policía, etcétera, etcétera. O sea que se contrapone, y el trabajo que hace el medio es contraponer a la niña hermosa, rubiecita, débil, vulnerable, etcétera, frente a armas en una mesa. O sea que el discurso está contado a través de las imágenes y se cuenta por contigüidad. O sea, no hace falta decir nada. Los padres de esta niña, que la abandonaron, además tenían armas y desplegaban un accionar delictivo al lado de ella. La predisposición a la credibilidad del lector de prensa frente a la imagen es la de suspender la subjetividad de alguna manera. Esto es, no voy a dudar de lo que miro, sino que lo que veo me van a estar contando lo que sucedió. Gente de la actualidad. Director ejecutivo, Aníbal Constancio Vigil. Subdirector, Samuel Helbum. Prosecretarios de redacción, Alfredo Serra y Dimas Suárez. Redactores especiales, René Salas, Mario Santiago Pérez, Colman y Eduardo Paredes. Este puede ser. Puede ser este. Lo que hay es Alberto Fernández en la televisión últimamente, se lo vi 2 o 3 veces haciendo mención de que él le hizo un juicio a la editorial Atlántida, a Aníbal Vigil, porque en la revista Partí se hizo una nota con una persona que estaba en la escuela de mecánica, la verdad. ¿Eso es Alberto Fernández? Sí. ¿El ex jefe de gabinete? El ex jefe de gabinete. Y después hay otras denuncias de una chica que había sido tapa de varias publicaciones de la revista. Sí, de Somos, Gente, Para Ti. No, eso no lo tenía. Yo lo que tengo es solamente lo que hizo público Alberto Fernández hace, qué sé, 2 años. En 1 o 2 programas de televisión que yo lo vi, él mencionó esto como un, como una forma de apoyar lo que dijo que era su posición con respecto a los derechos humanos.
que había sido abogado de la revista Humor y de los periodistas de la revista Humor, y mencionaba el caso este de Aníbal Vigil. La verdad, no me acuerdo, yo no manejaba la revista para ti, Aníbal Vigil está muerto, no puedo decir nada. Él dice todo el tiempo que no se acuerda, digamos, cuando le empezamos a preguntar. Y cuando le muestro eso, no quiere ver. Y le digo, bueno, acá está, no sé si no recuerda, como que se lo acerco un poco. Y él toma distancia, ¿no? Lo dice de una manera un tanto despectiva, ¿no? Como, no, eso no. Algo escuché, yo no tenía que ver, era mi primo. Alejandra sola, ahora huérfana, ni siquiera conoce sus apellidos. Sus padres lo ocultaron cuando se convirtieron en dos terroristas. Esta noticia sí. ¿Por qué surgió esto del suicidio y usted a qué se lo puede atribuir? Yo lo que dije es que la versión sobre cómo murió mi mamá o cómo murió mi papá fue una versión militar. ¿Y la versión militar es esa? ¿Se suicidó? Sí. Lo que dije también es que justamente cuando entraron los militares a esa casa, de donde estaba mi mamá, María del Huerto Milesi, había salido, que era la única adulta que estaba en ese momento, y que en el momento en que entran los militares, el resto éramos niños. La denuncia que yo le digo es una que son varias notas con una chica que tenía 2 años y entonces dice, bueno, a ellos no les importaba Alejandra, ¿no? Que es la chica esta de 2 años. Dice que la causa responsabiliza tanto a los ejecutivos de Editorial Atlántida como a su staff editorial, pero lo que dice es responsabilidad en, bueno, complicidad con la dictadura, propagandismo de la dictadura. Sí. Pero por eso le preguntaba si lo habían citado por esto. Sí. Hace poco hubo un episodio y apareció toda esta discusión de Chiche Helm en Editorial Atlántida en ese momento. Bueno, a él se los recuerdan seguido. ¿A usted no? No, además, porque sabe que no tengo nada que ver. Yo era el gráfico, Claro. No, usted me pregunta el Mundial del 78, si yo lo traté a Lacoste, estuve en el vestuario argentino, en el Monumental, cuando ganó, pero de ahí a... ¿Y gente para ti y Somos? ¿A quién...? Mi primo Aníbal. O sea, la línea para el proceso, digamos, la línea de las publicaciones de la editorial, la decidía él. Aníbal. No sé, sin duda. Yo era el rey del mundo del deporte. Ahí sí. Bueno, ahí cuenta cómo era la estructura, digamos, de la familia Vigil en la conducción de los medios. Otra vez lo pone a Aníbal Vigil como el cerebro o el líder de los contenidos que publicaba y difundía la editorial. Y bueno, a la pregunta que yo le hago, que es si no lo habían citado judicialmente por esta causa, porque en la causa están denunciados todos, no solo Vigil, él, bueno, responde con esto de que, bueno, él no tenía que ver, que sí, había estado festejando con Lacoste después con el almirante Lacoste después del título del Campeonato del Mundo del 78, que sí había estado con Videla en algún momento, en ese marco, él como director periodístico del Gráfico, pero que no sabe lo que pasó, bueno, con estas publicaciones que difundían las fotos de Alejandrina. Este caso sucede fines del 77, principios del 78. Desde fines del 77 y principios del 78, las acciones de las madres de Plaza de Mayo ya empiezan a ser más conocidas, empiezan tímidamente a tener un mínimo de difusión. Ya existían las madres como tales desde abril, ya habían logrado tener una visibilidad en la prensa extranjera, ya habían hecho acciones para ser visibles, ya se empezaba a hablar de ellas a través de los grupos de exiliados en el exterior, con lo cual no es menor que una producción de estas características y con este despliegue hable de una madre subversiva que abandona a su hija. A mí me parece que justamente lo fuerte de las madres de Plaza de Mayo, en ese momento todavía no se llamaban así, de las madres, eran madres buscando a sus hijos. Era justamente lo que la supuesta modelo de familia de la dictadura promovía. O sea, ¿qué puede hacer una madre que no sea preocuparse por su hijo que no está? O sea, ¿qué se podía atacar de semejante acción de búsqueda cuando era lo visceralmente humano que sucede cuando una madre
no encuentra a su hijo. Entonces, ¿cómo atacaba la dictadura eso? Contrarrestando esto diciendo las madres abandonan a sus hijos. Y no solo a hijos grandes, ya militantes, abandonan a una niña absolutamente vulnerable, débil, ¿no? Que es una niña de 3 años casi. O sea, ¿qué puede haber peor que una madre que abandone a una hija en estas cosas? O sea, en este contexto me parece que es parte de la campaña psicológica que... Por eso el despliegue de esta producción, ¿no? Que esta producción está encabezando en tantos medios simultáneamente. Encuentran acá una beta, no solo para hablar de lo que significaba la subversión, sino también para desmistificar lo que empezaba a ser un reclamo cada vez más conocido, que eran las madres buscando a sus hijos. Fue famoso para ti la que también puso la calcomanía de el lema de esa época de los argentinos somos derechos humanos. Y no me acuerdo concretamente. Y hablando de gráfico, digamos, o sea, un ojea el gráfico de 1978 y cada tanto se ven como fotos de Videla, incluso una carta. ¿Eso lo incomoda mirando para atrás o...? ¿A mí? Sí. No. Que nosotros, tuvimos una posición a lo mejor pro-proceso en un momento dado, sí. Después no. Y después que nos enteramos de lo que había sido... Bueno, a ver. Mi prima Aníbal tuvo que irse al Uruguay exilado porque Massera lo quiso secuestrar. ¿Por qué? Porque Massera creía que Aníbal Vigil tenía que hacer lo que él quería. Y como no lo hizo, mi primo iba a correr casi todas las mañanas al Rosedal. Y una mañana desde un auto le sacaron fotos. Massera era un loco. Entonces, el mensaje era claro. Si te puedo sacar fotos, mañana te levanto. Bueno, es muy lindo escucharlo porque el tipo dice... Massera era un loco en ese sentido. Lo secuestró a mi primo Aníbal. Él se tuvo que ir justamente a Uruguay porque, bueno, los militares lo querían secuestrar. Y cuando nosotros le preguntamos si esto no tiene que ver con una interna dentro de las Fuerzas Armadas, con las distintas ramas que había, y que Editorial Atlántida era parte de esas internas entre los milicos, bueno, él dice que no, que esto se explica porque Massera era un loco en ese sentido. A ver, Aníbal era muy amigo del jefe del CIN en ese momento, el Servicio de Información Navales, que era el capitán de navío Varela, que después fue edecán naval de Alfonsín, sí, agregado a naval argentino en Perú. Y Varela, Aníbal habló con él, le contó esto y qué sé yo, y Varela le dijo, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Las relaciones de la Editorial Atlántida con las Fuerzas Armadas... todavía es necesario estudiarlas mucho más a fondo, pero se sabe que estaban muy aceitadas las relaciones con la Marina, que se veía gente de uniforme en las reuniones de dirección, de decisiones editoriales de la empresa, o sea, directamente con el uniforme venían a las revistas, con lo cual la relación era sumamente estrecha. ¿Cómo se daba esa relación? ¿Se daba solamente por una convicción ideológica, política? Seguramente esa convicción estaba, pero indudablemente también había un ida y vuelta de servicios mutuos. Esto es, Editorial Atlántida tenía vínculos económicos también, tenía la posibilidad de desarrollo editorial incluso por la desaparición de sus competidoras. Tenían, si bien Editorial Atlántida no participa de lo de papel prensa, porque eso tiene que ver con papel y diarios, también se beneficia económicamente con las publicidades, con un montón de aspectos económicos que seguramente a Editorial Atlántida le fueron muy beneficiosos. Yo pensaba, bueno, ¿qué pasa con Chiche Hellblum? ¿Qué pasa con los Vigil? Siempre me había quedado esa duda. Y bueno, nada, empecé a tratar de rearmar el árbol genealógico de los Vigil para saber cuál era este Constancio Vigil, ¿no? Y dijo algunas cosas que me parece que son reveladoras, sobre todo del vínculo que tenía la Editorial Atlántida con los jerarcas, digamos, de la dictadura. Pero no hay mucho para decir. Es más lo que tiene para callar que lo que tiene para decir. Eso es lo que se ve un poco en la entrevista.
Si querés te cuento un poco cómo hicimos la búsqueda de documentación, tanto referida a tu papá, a tu mamá, como la búsqueda que iniciaste sobre vos misma. Si no me equivoco, hay una documentación del 74 referida a tu papá. Claro. Y hay una orden de esta... ¿Una orden de captura? Una orden de captura naval que tiene que ver con cómo fue el asesinato de mis viejos en Uruguay, que fueron fuerzas conjuntas de militares uruguayos y la Marina argentina, que viajó especialmente para ese operativo. De lo que es la detención de tus padres y cómo actúan fuerzas conjuntas de distintos países y cómo eso está reflejado acá en el archivo de la DIPA, permite dar cuenta por lo menos dos cosas. Primero, de la trama de esta comunidad informativa, pero también cómo esta trama de inteligencia en realidad está directamente articulada con la trama represiva, digamos. Porque esa documentación revela la detención de tus padres. Entonces, es interesante para pensar la articulación íntima que hay entre la inteligencia y la represión. Digamos, no se puede pensar el accionar de inteligencia si no es a fines represivos. Claro. Haya sido en gobiernos, en regímenes dictatoriales, pero también incluso en periodos democráticos. Digamos, la inteligencia siempre tiene como objetivo, es un insumo para un proceso represivo. Digamos. Si bien es importante decir la editorial Atlántida fue cómplice de la dictadura y eso es una verdad, digamos, prácticamente objetiva, es importante a los fines de la investigación empezar a discriminar qué hizo cada medio. Gente, sobre todo, fue la encargada de promover un rostro humano, entre comillas, de los hacedores del golpe y sus cómplices civiles. Gente lo que hacía era mostrar a Videla atándose los botines como uno de nosotros. Y es a través de la fotografía donde gente trabaja específicamente ese rostro humano. Esta contracara, que era la que la dictadura construyó sobre sí misma, qué rostro de sí misma daba, y que es la que la fotografía mostraba en estas revistas, yo podría decir que el principal eje de esta lógica fue la revista Gente. Hay que discriminar cuando uno estudia la relación de los medios con la dictadura lo que fueron las decisiones editoriales, los que tenían cargos de decisión y lo que hacían los trabajadores de esos medios. Obviamente Chiche Helbron, otros tipos que trazaban los contenidos, eran directores de publicaciones que vendían cientos de miles de ejemplares, de Clarín, de La Nación, de Editorial Atlántida. Bueno, por supuesto tienen una responsabilidad mayor. Primero, los dueños de los medios. Segundo, la comandancia periodística de esos medios. Bueno, por supuesto están, no sé cuántos, pero 89 periodistas desaparecidos durante la dictadura militar. O sea, la materia prima del periodismo es la ideología un poco, ¿no? Y eso es lo que diferencia a un trabajador de prensa de cualquier otro trabajador, en el sentido de que es un poco responsable de la producción que genera el dueño de un medio, digamos. Tiene una responsabilidad mayor que la que puede tener, qué sé yo, un obrero de Fiat. Hay un lugar y un tiempo en el que uno es una extensión de los deseos del patrón, siendo periodista. Y bueno, ahí está la postura de cada periodista, por otro lado está la espalda que ese periodista tenga, los límites que esté dispuesto a poner. Te da una posibilidad a eso porque es el alcance, pero digamos es todo el tiempo una lucha por colar un sentido que no está... Es un sentido que no está en los papeles, digamos, de los dueños de los medios en general, digamos, más allá. Hay periodistas que trabajan en medios que tienen una ideología y esos periodistas coinciden con la ideología del medio. No ha sido nunca mi caso. Al cerrar la DIMBA, digamos, la policía de la provincia de Buenos Aires crea otras direcciones, departamentos dedicados a la misma tarea. Sí, el hecho de haberla cerrado no quiere decir que no continúen con las tareas de inteligencia. No, claro. O que el Estado en sus distintas en sus distintos niveles no realice, digamos, y fuerzas no siga realizando inteligencia. Claro que sí. Lo que me impactó mucho, porque yo particularmente soy denunciante en el proyecto X, que es el proyecto que se denunció de distintos organismos de derechos humanos, llevado adelante por Gendarmería Nacional, con un proyecto de inteligencia, bueno, similar al que vos estás
contando de la DIPA sobre organizaciones, bueno, sobre trabajadores, personalidades de derechos humanos, militantes de izquierda. Risas que provocaron una gran polémica. Claro, los dos hijos de puta, Cafiero y Rucauf, renunciaron, los dos, ¿no? Este era ministro de Trabajo y este era de Economía, cagándose de risa, y estaba el fotógrafo sacó, ¿viste? Claro, no era momento para reírse. Cuando yo hablaba de que podíamos rastrear ya desde el 75 la instalación de los temas en las revistas de la editorial Atlántida, preparando el terreno para el golpe de Estado, en ese sentido se pueden rastrear muchas producciones. Hay una muy importante, muchas que tienen que ver con la figura de Isabel, la ridiculización sistemática de una figura ya de por sí ridícula, digamos, o sea, en realidad Isabel colaboraba mucho y hacía mucho en forma, digamos, espontánea para que eso suceda, pero hay además un trabajo editorial sistemático de ridiculización de su figura. Pero además hay otras producciones. Por ejemplo, hay una que fue muy famosa y que fue muy repetida en las revistas de la editorial, que fue una que hizo la revista Gente con Lastiri, con Lastiri y su esposa, que era la hija de López Rega. Acá, este es mi gran orgullo, porque acá cagué un gran hijo de puta. El señor Raúl Lastiri, en un momento en que el país se desangraba económicamente, que había un escándalo, que la presidenta estaba en cama todo el día porque tenía una diarrea permanente, qué sé yo, este asume como jefe del entorno. Pido una nota, me la niega, logro hablar con ella y a ella le encantó la idea de salir en Gente. Le digo, bueno, vamos a hablar de su vida, dónde nació. Bueno, yo soy de Parque Patricio, me dice, pero éramos pobres. Yo tenía un solo pantalón que mi mamá me tenía que planchar todos los días, pi, 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 pi. Así fuimos llegando, ¿no? Hasta el momento que me dice, lo que son las cosas, pensar que yo tenía un solo pantalón, dice, y ahora yo me cambio tres veces por día, ¿no? Desde las medias y los zapatos hasta la corbata, la cambié todo, tres veces por día. Dije, le digo, escúcheme, pero corbata, ¿cómo se va a cambiar tres veces por día las corbatas? ¿Cuántas corbatas tiene? Ah, dice, yo tengo más de 300 corbatas. ¿Vos te das cuenta? Un funcionario peronista, estamos hablando de un peronista que se supone era un peronista histórico de lo de Perón y Evita y los obreros y la justicia social. Este gran hijo de puta diciendo, tengo 300 corbatas y algunas me las regaló la señora Isabel. Yo digo, no le creo. Ah, no me cree. Va al placar y abre. Y sí que había más de 300 corbatas. Esta producción no fue casual. Incluso nos da esa pauta el hecho de que después, en todos los números especiales de Gente, cuando habla de Gente a los 10 años, a los 20 años, etc., vuelve a poner en sus notas, en sus páginas centrales, esa producción que habían hecho con Lastiri y Norma López Rega como un gran éxito periodístico. Me acuerdo que el Ámbito Financiero puso un insulto al país, qué sé yo, la levantó todo el mundo. Vamos a buscar las fichas de tus padres y las tuyas. Acá están todas las fichas personales. Sí. En el caso mío en particular, no sabía que había un archivo especial sobre mí. Ahí estoy yo. Alejandra. En lugar de Alejandrina, sí, te han puesto Alejandra. Nuevamente. Una ficha elaborada el 1 de diciembre del 97, que remite al legajo de ese delincuente subversivo Varios, número 37.163, en la foja 7. Y está Barry, digamos, tu apellido, tu nombre, y como antecedentes sociales, esto que te comentaba hoy, que a nosotros nos permite dar como la primera impresión de por qué lo está vigilando la DIPMA, dice, detenido el 17 del 10 del 97 en Capital Federal, integrante marcha en repudio contra el presidente de los Estados Unidos. Sí, alojada en comisaría séptima. Alojada en porque comisaría me detuvieron en eso. En la comisaría séptima. Vamos a ver si aparecen las de tu papá. Acá tienen que estar. ¿Ves? Esta es la otra ficha que dice Barry Juan Alejandro Osvaldo. Y como sí, primer legajo remite a un DS, delincuente subversivo Varios, número 1371. ¿De qué año?
Y la ficha está iniciada el 24 de marzo del 75. Mira, acá. Esta es la faja 2337 que tiene documentación. Pasamos, si quieres. Lo que me parece muy importante retomar en este caso, especialmente para trabajar y estudiar a fondo lo que fue el caso Alejandrina, es la combinación de medios y dictaduras, especialmente en el Cono Sur y especialmente pienso en Chile, Uruguay y Argentina. Lo que yo veo cada vez con más firmeza es una coordinación en políticas de comunicación. Esto es, políticas de comunicación, de impresión de materiales, de temas de agenda que se instalaban en Chile, después eran retomados en Argentina y en Uruguay. Un caso que se había desarrollado en Chile repercutía en la prensa argentina y la prensa chilena la retomaba a partir de lo que hacían los medios argentinos. Me parece que ahí hay que empezar a establecer y buscar las redes que fueron no solo, insisto, para la línea de coerción y represión, sino las redes para establecer políticas de búsqueda de consenso y de discursos únicos, no solo al interior de un país, sino al interior de las dictaduras en el Cono Sur. Hay muchas fichas en este fichero. A ella le tuvieron en noviembre del 74, cuando estaba embarazada de mí. Mata a Susana Beatriz. Hay una ficha. Me quiero detener en esta foto, que es el abuelo de la niña, o sea, el padre del padre de Alejandrina y la niña. ¿Cómo la foto tiene esto inasible? Son esos momentos en donde la foto cuenta la verdad, ¿no? Donde el rostro dice lo que realmente sucede. ¿Se pueden realizar estos juicios porque son los sobrevivientes, los familiares, los excompañeros, los que dan testimonio, los que estuvieron en centros de detención y pueden identificar algunos de los represores? Y muchos de ellos tienen que pasar por situaciones muy difíciles, incluso muchos de ellos poniendo en riesgo su vida, como Jorge Julio López, y con el mensaje después de eso de impunidad. Porque a tantos años de la desaparición de Julio López no hay nadie que esté condenado, y lo que sí se demostró que gran parte del aparato represivo que fue parte de la dictadura, muchos de ellos siguen en funciones. Lo demostró Julio López, lo demostró hace poco tiempo Luciana Rúa. Y hay un reclamo histórico que han hecho los organismos de derechos humanos independientes que tiene que ver con la apertura de los archivos de la represión. Esto que ustedes me planteaban, bueno, ¿por qué no entrega los archivos de inteligencia de Uruguay? Bueno, en Uruguay, digo, no se juzga a los militares, digo. Pero en el caso de la Argentina, este reclamo histórico de los organismos pidiendo justamente de que se abran los archivos de la represión para realmente conocer la verdad, porque pasaron muchos años. Entonces, ¿qué pasó con todos los chicos apropiados? Los más de 400 jóvenes que siguen apropiados. ¿Qué pasó con los que hicieron los vuelos de la muerte? ¿Qué pasó con todos los que hoy continúan en funciones y ejerciendo y formando a nuevas generaciones? ¿Qué pasó con el destino de nuestros desaparecidos? La mayoría de las madres de Plaza de Mayo están muriendo y no saben dónde están sus hijos. No fueron encontrados sus cuerpos. En el caso mío, después de haber presentado muchas veces este pedido de apertura de los archivos, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la EXIDE, los entregó. Dio documentación en el caso de mis viejos. Lo que aportaron no fueron datos significativos a lo que yo ya sabía en relación a todos estos años de investigación,
Pero sí fue la demostración de que lo que decimos es verdad, que esos archivos existen y que puede ser un vuelco muy grande en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Se han realizado un montón de juicios que yo reivindico, digo, porque es lo que queríamos. Digo, es producto de una lucha incansable de los organismos de derechos humanos, de la movilización durante muchísimos años, pero no queremos que sean juicios fragmentados donde se juzgue a un puñado de genocidas y que para eso tengan que atestiguar una y un montón de veces los testigos, sino que queremos que el Estado, que fue el responsable del genocidio, tiene que aportar esos datos para que realmente vayan presos todos los responsables, los militares y los civiles, sin los cuales no se podría haber llevado adelante este genocidio contra los trabajadores, contra los sectores populares y contra todos los militantes revolucionarios en nuestro país. Estamos, bueno, en el bar donde me reuní con Johnny por última vez. Yo trabajaba cerca de acá, en la calle Talcahuano, y bueno, tenemos todo un sistema de antiseguimiento, caminatas. Creo que entre que recibí la llamada con los códigos que teníamos hasta que llegamos acá, debo haber caminado unas 50 cuadras más o menos. Llegamos acá y fue un día muy, muy duro porque él me estaba trayendo los documentos de él, de Susi y de Alejandrina por si pasaba algo. Y yo a veces lamento haber discutido en aquel minuto porque me dijo que estaban a meses de tomar el poder, que ya tenían toda la percepción que se venía una gran insurrección popular, que todas las bases estaban. Traté de irme de esa discusión, cosa que conseguí a medias. En determinado momento es como que cada cual se quedó con lo suyo. Yo presentía dentro mío que era la última vez que lo iba a ver. Nos dimos un larguísimo abrazo y la historia es la que se conoce. ¿Y su tío paterno vive? Mi tío paterno sí está acá. Mi otro tío, Enrique Barry, junto con su compañera, Susana Papik, fueron desaparecidos en el año 76. Uh-huh. Susana Papik militaba con mi mamá, era docente también. También los dos eran militantes de Montoneros. Y mi tío en ese momento trabajaba en una fábrica en Wilde y fue desaparecido. Hasta el día de hoy no sabemos nada sobre su destino. Lo tengo siempre en mi corazón como un hombre de una integridad absoluta. Creo que si hay algo que han tenido los 30.000 desaparecidos o los muertos en combate o los militantes, es una integridad absoluta. También es cierto que creo yo que la clandestinidad tuvo el enorme problema de haber encriptado la visión de la realidad y que esto ha traído tremendos errores, tremendos errores. Tengo por ahí una última reflexión, porque ha habido mucho sonido, mucho aturdimiento respecto al rol de la militancia, ¿no? Primero, el militante no es una víctima inocente, porque si por inocencia quieren significar que son víctimas que no están involucradas en la construcción de un modelo político y social, no estoy de acuerdo. Yo creo que, de alguna manera, todo lo que sucede a posterior del
de la demencial represión de la que fueron objeto se hizo exclusivamente para la construcción de un modelo económico y político liberal que todavía tiene hincados sus dientes en la nación. Esto para mí es el mejor homenaje que les puedo hacer. No fueron víctimas, fueron responsables absolutos de todo el amor que llevaban encima. Esa foto que tiene allí arriba de su escritorio, ¿de quién es? De mis padres. ¿Y en qué fecha fueron obtenidas? No sabría decirle. Mis viejos vivieron una corta vida, una intensa vida, desde muy jóvenes, dedicados a la militancia, a la entrega por eso, de la cual eran felices, de la cual fueron muy felices. Que vivieron una vida no pensando solamente en salidas individuales, sino pensando y entregándose a una causa para cambiar esta sociedad. Yo, después de conocer la historia de mis viejos, también me convertí en militante por los derechos humanos de ayer y de hoy, militante política de izquierda. Yo no sé particularmente en esta foto en qué momento fue tomada. Cuando mis viejos se conocen, mi mamá tenía 15 años. Cuando fueron asesinados, mi mamá tenía 29 y mi papá tenía 30 años. Yeah.